¿Qué tal, amigos suscriptores? Sean bienvenidos al primer video del día de hoy, en el cual tenemos muchas cosas que platicar, muchas cosas interesantes, porque el día de hoy, la mañanera, se convirtió en un foro para responder a todas las críticas que han existido hacia el nuevo gobierno de México y hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, el presidente de México respondió a muchas críticas que se le han hecho y estas fueron sus respuestas. Vamos a verlas. También vamos a hablar en este video acerca de Estados Unidos, de Bolivia y todo lo que está pasando porque hay reclamos hacia México. Vamos a empezar porque el primero al cual el presidente le respondió el día de hoy fue a Alex Lora. ¿Qué hizo Alex Lora? Recordemos que ya les había contado en un video en donde en uno de sus conciertos en Estados Unidos Alex Lora eh, pues empezó a enviarle un mensajito a López Obrador pues con un grito que ustedes ya lo saben, ese grito que se hace últimamente en los estadios de fútbol. Que todos lo conocen, no vamos a decirlo porque luego YouTube nos sanciona. Pero el caso es que Anlo el día de hoy le respondió y dijo que le escucha mejor o él escuchó a John Lennon y no a rockeros conservadores. ¡Ay, papá! Eso le respondió. Tras la polémica provocada por el cantante Alex Lora, la cual, pues obviamente, causó mucha polémica, sobre todo, sobre todo a través de Twitter. Que ustedes ya saben que estamos eh, en Twitter todos los días. Si no estás todavía siguiéndome a través de Twitter, sígueme en la descripción. Está mi Twitter. Pero sobre todo a través de Twitter se empezó a hacer una campaña en contra de Alex Lora por parte de muchos mexicanos que se sintieron ofendidos. Ya saben que no pueden tocar a Andrés Manuel López Obrador porque muchas personas salen a defenderlo a capa y espada. Lo cual pues están en todo su derecho. Pero a mi entender personal nunca hay que alabar ni adorar a un político. O sea, está bien que lo quieran y, y todo y que hayan eh, votado por él, pero... Eso de alabarlo y dar la vida por él, pues tampoco, ¿no? El caso es que eh, Alex Lora eh, estuvo en medio de esta polémica, donde muchos incluso boicotearon en su contra y dijeron que ya no deben de asistir a sus conciertos ni escuchar sus canciones. Bueno, ¿cómo se defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues él dijo que... Pues no escucha a este señor de plano, ¿verdad? Tras eh, pues esta dedicatoria ofensiva al presidente, se le cuestionó al mandatario qué opinaba de eso. Ante eh, pues lo que muchas personas estuvieron compartiendo. Pues este video de Alex Dora. Dijo: Miren, los rockeros que me gustan no son conservadores. Por eso sigo escuchando a John Lennon. Respondió. El presidente mexicano. Durante el, un concierto en Columbus, pues eh, del Tri, este señor envió un mensaje, dice, me comeré un gansito y no voy a decir recuérdame, <laughs> va a decir me canso ganso y después hizo este grito, ¿no? Que todos ya conocemos. Por lo cual... Pues eh, Andrés Manuel López Obrador así respondió, tampoco no fue una respuesta así súper contundente, pero dijo yo no escucho a esos rockeros conservadores inútiles, yo escucho a John Lennon todavía, wow, ¿cómo ven? Pues bueno, ahí está señoras y señores la respuesta de Andrés Manuel López Obrador ante este tema. Que pues ya en las redes sociales habían tundido a Alex Lora por haberlo dicho. Incluso sacaron hasta temas de su hija y cosas más eh, polémicas y que están en eh, un grado más, ¿no? Pero bueno, ustedes déjenme saber lo que piensan en la caja de los, del, de, de los comentarios. ¿Qué opinan? ¿A quién apoyan? ¿A el rockero o al presidente de México? ¿A quién apoyan ustedes? Déjenmelo saber ahí en la caja de los comentarios. Hanlo desmintió el regreso del Estado Mayor para cuidar a Evo. Debido a que, bueno, en los últimos días se han creado muchísimos rumores, también han salido muchísimas noticias. Otras cosas que son reales, otras cosas que no son tan reales. Pero una de las teorías que había salido a través de las redes sociales es que el Estado Mayor Presidencial iba a regresar para ser escolta de Evo Morales, este señor eh, expresidente de Bolivia que fue, bueno, traído a México y le dieron asilo. El gobierno mexicano le dio asilo político debido a que obviamente en su país su vida corría riesgo, ¿no? Pues bueno, ya sabemos toda la historia. Algunos están en contra, otros están totalmente a favor, pero bueno, esto ya es eh, opiniones, ¿no? Todo el mundo puede tener su propia opinión. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante, pues, la mañanera de hoy, pues, indicó que él fue quien dio la instrucción para que la Secretaría de la Defensa Nacional cuide a Evo Morales. En ese sentido, desmintió el regreso del Estado Mayor Presidencial como seguridad del expresidente boliviano así que bueno aunque no va a regresar el eh, pues el estado mayor presidencial si sí la sedena va a estar a cargo pues de cuidar al expresidente de bolivia como lo ven ustedes eh, existía el estado mayor presidencial cuidaban al presidente 8000 elementos se tomó la decisión de cancelar de que ya no exista este cuerpo de élite que decidió que eh, pues ya no haya un estado mayor presidencial, por lo cual no se va a regresar verdad a esto que antes eh, pues existía, lo cual pues está bien, o sea era mucha, mucha, mucho dinero por cuidar al presidente, así que bueno ahí está la noticia amigos. También este Andrés Manuel López Obrador el día de hoy reconoció la actitud que ha tomado el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos. Porque sabemos, ya les hemos contado en los últimos dos días, la polémica que ha existido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Que México pues opina que fue un golpe de Estado en contra del expresidente de Bolivia. Mientras Estados Unidos considera que no. Y también pues le lanzaron por ahí una piedra que dice je, Estados Unidos que México es hipócrita por recibir a este señor dentro de su territorio y darle asilo político. Lo cual, pues obviamente, ya les dije, es un tema de opiniones, ¿verdad? Han lo reconoce la actitud de Trump ante el asilo político de Evo Morales. El presidente de México reconoció la, la actitud del presidente de los Estados Unidos. Por lo de que México dio asilo a Evo Morales. No ha habido opinión, nota diplomática o expresión de inconformidad por parte del gobierno estadounidense, según el presidente. Lo reconozco al presidente Trump que no haya opinado sobre nuestra decisión libre y soberana. Pero nosotros no tenemos por qué pedirle opinión a nadie para actuar. Pues si no ha opinado y si dice él que el presidente Trump no ha opinado y que no necesita pedirle eh, a nadie su opinión, pues para qué contesta de esta manera. Cabe destacar que sí se ha opinado sobre el tema, el presidente Trump sí opinó y eh, pues este equipo de representantes, ¿verdad? En la OEA sí opinó, sí se hizo una junta extraordinaria. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está enterado de estos temas, pero bueno. Ahí lo dejamos. Eh, sí hubo un, por ahí un, una serie de opiniones, ¿verdad? Que se dio entre el equipo de Estados Unidos y el equipo de México. Pero bueno. Eh, Estados Unidos llama hipócrita a la posición de México. Aquí es donde vamos a ver. Porque sí ha existido una opinión por parte sobre todo del equipo de Estados Unidos ante la OEA. ¿eh? La Organización de Estados Americanos celebró un Consejo Permanente Extraordinario para debatir la situación de Bolivia, donde la delegación mexicana mostró su profunda... Con, eh, concentración en verdad en la crisis del país andino y criticó dura y energéticamente al golpe de estado que obligó al expresidente Evo Morales a buscar asilo mientras que obviamente el equipo estadounidense dijo que no es un golpe de estado y que México está en una posición hipócrita así lo dijeron el equipo de eh, Estados Unidos, a lo cual yo digo, si sí ha existido una opinión de parte del gobierno estadounidense, pero creo que nuestro presidente no está eh, pues enterado de esto, o tal vez Andrés Manuel López Obrador espera que Trump pues haga una conferencia de prensa grandísima para dar su opinión acerca de esta decisión, lo cual, pues, tiene hasta cierto punto razón el presidente mexicano. México no tiene que estarle pidiendo la opinión a otros países, si quiere hacer. Lo que va a hacer, pues ya, punto, lo hace. No tiene que, que ir con Estados Unidos o con otro país a pedirle eh, permiso. Pues no, tampoco. Así que en ese punto tiene razón, pero en el punto que no tiene razón, es que si sí se han pronunciado en contra de lo que ha dicho, verdad en su intervención, el representante de Estados Unidos, Carlos Trujillo, llamó a la atención sobre la hipocresía en los Estados como México. Que se dicen a favor de la democracia y en contra de la intervención. Pero en el caso de Bolivia rechazan la realización de las elecciones libres y apoyan a exfuncionarios de gobierno de ese país que eh, pues instrumentaron fraude electoral masivo. Así que bueno, ahí está la opinión. Solamente se las quería dejar. La opinión del equipo estadounidense que está debatiendo este tema. Bueno, ¿a lo recomienda leer <laughs> un libro. Sobre sí lo bueno, recomendó tres libros y pide comprar libros al buen fin. Bueno, ya nos vamos porque eh, pues se nos está acabando el tiempo. Esta es la última, ya el último tema en el que vamos a abarcar... Pues tres cositas. Uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia ante el asilo político que se le ha dado a Evo Morales y la crítica que ha recibido por parte de muchas personas, de muchos mexicanos y de otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que hoy comenzaba el buen fin y que recomendaba a los mexicanos que no se compren electrodomésticos, que no se compren ropa, que mejor se compren libros, básicamente bajita la mano sin querer decirlo pero diciéndolo llamó a muchos mexicanos sobre todo a los que están en contra de la decisión de darle asilo político a Evo Morales y a la oposición ignorantes así lo dijo el presidente en pocas palabras que no solamente busquen comprar las cosas básicas sino se nutran de conocimiento comprando libros y que dejen de ser tontos e ignorantes solamente hay que recordarle al presidente lópez obrador que está súper bien su derecho de réplica y también está súper bien sus opiniones pero recuerde que no se haga el ofendido cuando la oposición le llame mentiroso porque él prometió que primero los pobres y no lo ha hecho eso también es contradictorio que no vaya después el presidente a decir es que me atacan cuando la oposición le diga mentiroso Así que hay que recordarlo: el presidente llama ignorante a la oposición y, pues, la oposición le llama mentiroso. Los dos, los dos tienen razón, así que cuidado, que luego no salgan a ofenderse todas las personas que se ofenden. Bueno, el presidente, pues, dijo que compraran estos tres libros, ¿verdad? Eh, recomendó el libro de Leonardo Padura: El hombre que ama a los perros, también de viva voz y también la historia que viví para que compremos estos libros en este buen fin y dejemos de ser ignorantes todos los mexicanos, dijo el presidente. Pues bueno, Bolivia reclamó a México por actividades políticas de Evo Morales, ¿verdad? Y ya lo sabemos desde el día de ayer en el eh, en vivo que le hice. Eh, por la noche pues hablábamos de este tema así que no vamos a quedarnos en este tema las redes sociales han pues reaccionado ante el tema de, eh, de Anlo que, que dice que leamos libro y e hicieron esta tendencia verdad Anlo lee bueno mucha gente que apoya verdad a eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador y otras que no apoyan al presidente López Obrador. De hecho, por ahí vi este, una imagen que, que decía que Guillermo del Toro ha hecho más por México solamente con un tuit que el presidente durante un año. Pero no lo perdí. Ya no sé dónde. El caso es que mucha gente está apoyando al presidente ante esto y mucha gente lo está criticando, ¿verdad? Por aquí vemos en Twitter. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver con más eh, eh, pues con más atención en otro video o en una transmisión que hagamos para ver precisamente todo lo que se está presentando con esta tendencia déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios recuerda suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo nos vemos al ratito en otro video más de noticias